parte de conocimientos ancestrales. De hecho, nosotros todavía somos de generaciones muy antiguas y algo de lo que hemos aprendido de esta planta es los beneficios que nos ha dado. Esta planta produce un líquido en la parte central. Si quieren observarlo, tal vez deseen acercarse. Es un jugo medicinal 100%. Controla problemas en algunas personas de digestión. Controla problemas también en algunas otras en diabetes. Y baja el nivel de azúcar en la sangre. Este líquido que ustedes pudieron observar, esta planta lo va a producir solamente por un tiempo de 3 meses. Es decir, cuando la planta tiene por edad o por tiempo de vida entre 6 y 7 años, se le corta la parte del centro del corazón. Cortando el centro de la planta comienza a producir. Una vez que este se comienza a producir, es necesario raspar el centro con esta cuchara alrededor 2 veces al día. Con este proceso, esta planta va a producir este líquido en abundancia. Y obtenemos el líquido de la forma inmediata, sacándolo con este instrumento. Una vez que este líquido se succiona, después este líquido se vacía en barricas grandes de madera. Ahora les daré esta demostración para que tengan el conocimiento del uso de este instrumento. Sacando el líquido con este instrumento, es necesario dejarlo vaciar en barricas grandes de madera por 24 horas, por un día. Dejando el líquido fermentar en las barricas de madera, se convierte en pulque. El pulque ya por el tiempo que tiene en la barrica de madera, toma una graduación mínima, es decir, muy baja de alcohol, y es una bebida 100% natural para quienes tienen diabetes, aún teniendo una graduación de alcohol. Este líquido tiene 5 grados de alcohol, es menos que la cerveza y las propiedades incluso son muchas. Para los niños, de hecho los criaban con pulque, les daban pulque en vez de leche y eran tan fuertes y tan sanos que ningún niño en aquella época, aún siendo ya un adulto o un señor ya de 180 años, no tuvo ningún problema de descalcificación. Como actualmente ya muchos niños o muchos padres que no toman este líquido o no les dan este líquido como leche, probablemente ya no tengan la misma calcificación. Esto que yo les voy a mostrar, amigos, es la parte más importante. Nuestros aztecas descubrieron de la parte del centro de la hoja el primer papel en su historia. Este fue un primer pergamino que utilizaron para escribir. De alguna forma lo utilizaban como para elaborar importantes documentos. De hecho, los códices, los jeroglíficos, los hicieron con el papel del maguey. Ellos obtuvieron 2 papeles, uno adentro de la hoja y uno afuera. Tal vez algunos los usaban como preservativos, no funcionaron, los dejaron de usar. Nunca hubo una medida exacta de acuerdo al tamaño de la hoja. Y debajo de ese papel encontraron jabón. Esta sustancia fue el primer jabón en nuestra cultura. El nombre, tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan, es el shishi. Ese es el nombre de este detergente. No es para la piel, es un poco fuerte e irritante. Solo se utiliza como detergente o shampoo. En México se le llama aloe vera. Ese es el nombre que tiene el shampoo, aloe vera. Y de la punta de esta hoja la usaban para el sacrificio humano, perforaban lengua, orejas, sobre todo obtuvieron la primera aguja en nuestro país, es decir, la primera aguja enhebrada con hilo lista para coser. Algo de lo que nosotros hemos tratado de conservar es que las generaciones que continúan después de mí sean quienes sigan esta historia, esta tradición, y pues es lo único que hemos
hasta hoy en día tratado de conservar. Hoy en día, con estas fibras que ustedes aprecian, son suaves, pero también son muy resistentes. Llévesela, mi amiga. Con esto elaboramos muchos textiles con la fibra del maguey, tomando en cuenta como zarapes, tapetes, ponchos. Lo hacemos en telares antiguos de pedal y cinturón. Tal vez después tengan la oportunidad de ver algunos trabajos de la fibra del maguey. Y les voy a invitar también la degustación del jugo de la planta, ya que si lo quieren tomar antes de la fermentación, es recomendable solo un mínimo para tener mejor digestión y que no tenga problema de gastritis. Si alguien trae un problema de la gastritis, lo puede tomar antes o mucho mejor que tomarlo después, porque ya después le puede dañar. Así que si quiere tomarlo antes, este se le llama aguamiel o la miel del maguey directamente. Este, si quiere degustarlo, no solamente tiene una propiedad como miel, sino también tiene una propiedad que le ayuda a, si usted está resfriado o tiene una congestión en la nariz o en la garganta, le ayudará mucho a limpiar esa parte de infección. Vamos a continuar, amigos, si me permiten regalarme menos de un minuto mexicano.